Mucha fortaleza. Ese es el objetivo de este mensaje de hoy. ¿Cuántos se han sentido débiles y cansados en algún momento? Perfecto. ¿Cuántos se... Hoy, nadie los va a ver, ¿ok? ¿Cuántos se sienten débiles y cansados hoy? Perfecto. Algunos vinieron en bicicleta. Por eso es. Escucha, puede que no te sientas débil y cansado hoy, pero mañana lo más seguro es que te canses también. Escucha esto que está brutal. Si el cansancio no fuera parte de la vida y de la dinámica de la vida del ser humano, el Señor no tendría que ser nuestra fortaleza, porque Dios no va a dar una solución a un problema que no existe. ¿Sí lo entendiste o te lo repito? Escucha esto y tatúelo en el corazón, ¿ok? Imprímalo en su mente y en su corazón. Dios no va a dar una solución a un problema que no existe. El Señor dice que en Él está nuestra fortaleza, porque entiende que tendremos problemas con el cansancio y con la debilidad. El problema de muchos no es el cansancio o la debilidad. El problema es cómo salgo del cansancio, cómo salgo de la debilidad, cómo me supero, cómo supero la crisis que inevitablemente debo atravesar. Porque todos pasamos por crisis, las organizaciones pasan por crisis, la iglesia pasa por crisis. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones, las instituciones están compuestas por seres humanos, y los seres humanos tienen crisis. Y tú dices, uy, el pastor ya empezó a profetizar pura oscuridad y pura maldad. Si estás pensando lo siguiente, te regalo este versículo: muchas son las aflicciones del justo. ¿Ves que no es una profecía incorrecta y desacertada? Ni siquiera es una profecía. Muchas son las aflicciones del justo, pero ese verso no termina ahí. Mas de todas ellas lo librará el Señor. El problema es que no sabemos cómo librarnos. No sabemos cómo salir de las muchas aflicciones, y por eso vemos mucha gente que viene a la iglesia para tratar de sentirse bien, para tratar de tener paz, para tratar de fortalecerse de alguna manera, de encontrar gozo y esperanza, porque en la semana no le alcanza lo que recibe de Dios. Por eso vemos gente que intenta buscar al Señor desesperadamente, más que por amor, es por la misma necesidad. Y no está mal que empecemos a buscar a Dios por necesidad, pero no se nos puede pasar toda la vida buscando a Dios solo porque lo necesitamos. Llega un punto donde te acercaste tanto que te enamoró Dios. Empiezas a buscarlo porque lo amas. Pero no podremos amarlo a menos que nos encontremos con Él. El que se encuentra con Dios es atraído por Él. Es atraído, inevitablemente eres atraído. Te siguen sucediendo cosas negativas. Sigues teniendo problemas, sigues pasando crisis, sigues pasando las muchas aflicciones que son a veces necesarias para el justo, pero entiendes y estás confiado que de todas te va a librar el Señor. Y el tema que quiero compartir hoy se llama del cansancio al vigor. ¿Cómo se llama? Exactamente, del cansancio al vigor. ¿Cómo pasar del cansancio al vigor? Todos nos cansamos, absolutamente todos. Hace poco un amigo me decía, ¿sabes qué? Ayúdame, me decía un mensaje. He querido tirar la toalla, he querido desistir, sé que no va a desistir. Conozco el corazón que tiene y es una persona que admiro muchísimo y que me inspira a buscar al Señor. Pero me decía, he querido desistir. Y yo le digo, y yo también. Yo creo que todos somos tentados a desistir. No hay una sola persona
que no haya sido tentado a desistir, que no haya sido tentado a rebelarse, que no haya sido tentado a retroceder, a dejar de creer. Es más, ¿sabes qué? Creo que esa prueba de fuego es precisamente la que nos purifica y nos lleva a otros niveles de fe, porque nadie puede sacar su máximo potencial a menos que lo necesite para alcanzar ciertos objetivos. Por ejemplo, si yo quiero levantar este piano, yo necesito hacer determinada fuerza, determinado nivel de fuerza. Es distinto a que quiera levantar el dispositivo. Es menos fuerza la que tengo que hacer, ¿cierto? A mayor prueba, mayor fuerza. Quiere decir que muchas veces nuestras pruebas son necesarias para que nosotros exploremos nuevos niveles de fuerza que no hemos conocido. Y nos dice, ¿pero por qué me pasa a mí? Y el Señor te dice, quiero que conozcas un nuevo nivel de fuerza, un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de revelación, un nuevo nivel de autoridad. Deja de quejarte y empieza a creer lo que yo te dije, que muchas son las aflicciones del justo. ¿Por qué te sorprendes si te pasa algo malo? No te dije que muchas son las aflicciones del justo, pero también te dije que de todas yo te voy a librar. También te dije que de todas yo te voy a sacar. También te dije que de todas vas a terminar victorioso. El final de todas las aflicciones que puedan venir eres tú levantando tus manos, dándome gloria a mí, porque te saqué de donde tú solo no podías. Esa es realmente la verdad que debe gobernar nuestra vida. Muchas veces no salimos del cansancio porque no visualizamos cuál es el final después de la prueba. Y nos cuesta tener fuerza, nos cuesta tener vigor. Y algunos dirán, pero es que usted no sabe lo que a mí me pasa. No sabes las pruebas económicas que tengo. No sabes cómo está mi relación con mis hijos, la relación con mi esposa, con mi esposo. No conoces mi condición espiritual. No conoces todo lo que yo he atravesado. Si tan solo supieras todos los golpes que me ha dado la vida. Pero si tú supieras que tampoco necesito saberlo. Escucha, no hay una prueba ni un problema tan grande que tenga la facultad de sorprender a Dios. Dios no se sorprende por las crisis que atravesamos. Dios está consciente de las crisis que atravesamos. No lo sorprende y mucho menos lo superan. No lo superan en poder, no lo superan en gloria, no lo superan en grandeza, no lo superan en sabiduría. Nadie puede superar a Dios. Y si nadie puede superar a Dios, entonces ese Dios que te respalda te va a ayudar a salir de aquello que no puede vencerlo a Él. Por eso dice la palabra, el que conspira contra ti, sin Dios conspira. Y el que conspirare contra ti, delante de ti caerá. ¿Por qué? Porque conspira sin Dios. Y Dios es todo suficiente. Dios es superior a todo. Y el que conspira sin Dios nunca puede prevalecer. Es una batalla que ya está ganada. Todas nuestras batallas están ganadas. Los que no hemos sido ganados para esa verdad somos nosotros. Nuestra alma necesita ser ganada para las verdades de Dios. Porque cuando yo estoy ganado para alguna verdad, mis decisiones, mis pensamientos, mis conversaciones, mis actitudes, aún mis emociones, aún mi carne va a empezar a obedecer todo lo que yo estoy creyendo. Cuando yo estoy ganado para algo, eso condiciona todo mi ser, condiciona todo lo que yo soy y todo lo que yo hago. Cuando estoy ganado para la verdad de que Jesús me librará de todas mis aflicciones, yo no tengo problema con la frustración. Yo no tengo problema con el desaliento. Yo no tengo problema con el desánimo. Escucha esto, no tengo problemas
con la soledad, porque sé cómo es mi final. Quiero que leamos Nehemías capítulo 8, versículo 10, y dice lo siguiente: también les dijo, vayan y coman de la grosura, coman de lo más gordo. ¿A cuántos les gusta la parrilla pero con gordo? Yo, a mí, porque es bíblico. Bien gordo. Si no comes así, hermano, revisa tu Biblia, lee tu Biblia, recibe esta palabra rema. También les dijo, y coman de la grosura, beban de lo dulce, estamos hablando del vino como tal, y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cómo pasar de la debilidad a la fortaleza? De la calamidad al bienestar. ¿Cómo pasar del cansancio al vigor? De la muerte al avivamiento. ¿Cómo transicionar? Y este versículo esconde principios impresionantes. Primero dijo, coman de la grosura del carnero, coman de la grosura del holocausto, del sacrificio. El sacrificio anteriormente se hacía con animales, hasta Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio, el último sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Y para siempre. Ahora, comer del sacrificio, comer de Cristo, es entender que Él es nuestro alimento, que Él es nuestro sustento, y que en la medida en que yo me conecto con Él, me estoy alimentando de Él, estoy consumiendo de Él. Cuando tú escuchas, tú pones, buscas YouTube, por ejemplo, y pones el mensaje de CS5, estás consumiendo la palabra de Dios. Pero entonces, pues, te pones a buscar Bad Bunny y estás consumiendo otro contenido distinto al que te ofrece CS5. Entonces, todo lo que recibes en tu mente y con los sentidos es aquello que te alimenta. No sé si han escuchado esa frase que dice: eres lo que comes. ¿Sí? Mi esposa es una torta de chocolate, porque cómo le encanta. Eres lo que comes. Eres lo que comes. Y en cierta forma, lo que comes define cómo te ves. La piel cambia de acuerdo a los alimentos que consumes. La cantidad de grasa o masa corporal se define por los alimentos que consumes. El cabello se afecta dependiendo de lo que consumes. Por eso, y ni hablar de todo lo interior, ¿no? De todo lo interno, de la sangre y todo lo que no se ve. Ahora, si somos lo que comemos, ¿cuánto más lo espiritual, que es el origen y el modelo original de todo lo que es natural, que es la representación de lo que hay en el mundo espiritual? Todo lo que nos alimenta y de lo que consumimos empieza a condicionar lo que somos, empieza a definir lo que somos. Ahora, consumir de Cristo quiere decir que me conecto con Él, y cuando yo permanezco conectado con Él, consumo lo que Él dice. Consumo el ambiente que hay en su presencia. No sé cuántos, por ejemplo, han llegado a sus casas y empiezan a adorar a Jesús. Y Señor, te adoro, te doy gracias. Sientes la presencia de Dios, sientes que la atmósfera cambia, sientes una paz que no sentías cuando venías de tu trabajo. Sientes que Dios está en el asunto, pero no has leído la palabra, ni siquiera te ha dicho nada, pero ya el ambiente cambia. Ese ambiente de adoración, esa atmósfera, esos aires cargados de alabanza empiezan a alimentarte. Por eso el salmista decía: delicias hay a tu diestra.
en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias a tu diestra. Cuando estoy contigo, la atmósfera que hay en tu presencia cambia todo dentro de mí y me llena del gozo. Me siento dichoso, me siento satisfecho. Por eso digo, está delicioso. Me gusta, porque empiezas a alimentarte de su presencia, a alimentarte de su palabra. Y comer de Cristo, comer de la grosura, es comer de lo mejor que Cristo tiene. Su presencia y su palabra, que es el pan de vida. Cristo es el pan de vida, y en la medida en que lo consumimos, nos vamos convirtiendo más en lo que Cristo es. La imagen de Cristo, la semejanza de Cristo, se va restaurando en nosotros en la medida en que nos vamos llenando de Él. Eso va desplazando todo lo que es contrario a Cristo y está siendo sustituido nuestro carácter por el de Él. Nuestra naturaleza quejumbrosa, cansada, limitada por su naturaleza de gozo, de esperanza, de fe. Por eso es delicioso. Pero no solamente dice que coman de la grosura, dicen beban de lo dulce. Hay una versión que dice beban del vino dulce. Y el vino en la Biblia representa la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús marca el pacto eterno por el cual Cristo se entregó para hacernos libres del pecado, para hacernos libres de la enfermedad. En otras palabras, cuando la Biblia dice beban del vino, está diciendo beban de la sangre de Jesús que trae redención. Cuando bebemos de la sangre de Jesús, es cuando nuestra alma puede ser limpiada, purificada. Dios lo que nos está diciendo es: ven, disfruta de lo que yo soy, come de mí, aliméntate de mí. Ahora bebe para que seas limpio completamente. Bebe para que la redención te absuelva. Bebe para que mi sangre pueda sanar todo lo malo, pueda enderezar todo lo torcido, pueda librarte de la autoridad que tenía el enemigo sobre ti. Esa sangre te blinda para que el enemigo no pueda tocarte. Por esa razón, cuando se celebró la Pascua por primera vez, el pueblo de Israel recibió una orden de parte de Dios, y era que en los dinteles de las casas debían mojar, debían marcar con la sangre del cordero, porque la sangre del cordero era vista por los espíritus que venían a traer muerte a todo el pueblo. Y cuando veían la sangre, entonces el espíritu no entraba y decía: no tengo acceso a esta familia, no tengo acceso a esta casa, porque la sangre del cordero los está cubriendo. Y pasaba de largo, y Dios los libraba de la calamidad del momento, de la peste del momento. Cuando Dios dice que bebamos del vino, lo que quiere decir es: quiero protegerte de todo. Quiero que disfrutes del hecho de que yo te guardo. Quiero que la redención venga sobre ti y que no hayan deudas entre tú y yo, que no hayan paredes que nos dividan. Quiero que nuestra relación no tenga estorbo. Quiero derribar la pared de pecado que nos está separando. El arrepentimiento es la forma de aplicar la sangre de Jesús. La confesión de nuestros pecados, de nuestras faltas, nuestro clamor de corazón es la forma de aplicar la sangre de Jesús. Así que no dejes de hablar y decir: Señor, tu sangre está sobre mí, tu sangre está sobre mi casa, tu sangre está sobre Venezuela, tu sangre está sobre mi ciudad, tu sangre está en mi futuro, tu sangre está en todas las cosas que se conectan conmigo. Es tu sangre poniendo todo en orden y a cuentas contigo para que tú fluyas como quieres. Entonces, número uno, comer de Cristo. Número dos, la sangre de Cristo, aplicar la sangre de Cristo. Número tres, escucha esto. Dice: a los que no tienen nada preparado, mandad raciones. Dale al que no tiene que comer. Estamos hablando del cordero.
Al que no tiene nada preparado, al que no se esforzó por buscar el cordero, o al que no tenía acceso a un cordero, el que no tiene cómo comer de Cristo, el que no tiene cómo beber de Cristo, cómo consumir de Cristo, el que no tiene cómo alimentarse, necesito que seas generoso. ¿Quieres pasar del cansancio al vigor? Aliméntate de mí, límpiate con mi sangre, pero también dale al que no está preparado. No importa la razón, no importa la razón, porque si hubiese clamado a mí, no le faltaría nada. No importa la razón que tenga para que todo le falte, pero necesito que seas generoso, que la generosidad esté en nuestro corazón. Si no eres generoso, es muy difícil lo que viene después, el final del versículo, que pase sobre nuestras vidas. Mira lo que dice: porque este es día santo para nuestro Dios. No se entristezcan. Yo cuando leía este versículo, yo decía: bueno, Dios, tú lo dices como un mandato, ¿no? No te entristezcas. Como si no se nos hubiese ocurrido no entristecernos. Como si hubiésemos planificado entristecernos. Y la Biblia dice: no te entristezcas. Yo decir: ay, verdad, yo, bueno, esos eran mis planes, pero ya como me mandaste a que no. Se no se me había ocurrido, ¿verdad? Yo había planificado, Señor, los martes, jueves y viernes eran días de tristeza, pero bueno, ya que tu palabra dice que no. Nadie planifica estar triste. Siempre son los imprevistos los que nos entristecen, los que nos roban la fuerza, los que terminan cansando nuestra alma, cansando nuestra fe, cansando nuestro espíritu. Pero el Señor te dice: no te entristezcas. Dios nunca, escucha esto, te va a pedir que hagas algo si Él no está consciente de que puedes hacerlo. Dios nunca te va a demandar algo que tú no puedes darle, porque sería injusto que te reclame cuando vengas y tú digas: Señor, pero yo no tuve cómo darte eso, nunca pude, y el Señor te juzgue y te reclame. Dios sería injusto. Todo lo que el Señor te pide es porque lo tienes. Dios nunca te va a pedir algo que no tengas o que no seas capaz de darle. Dios no es injusto. Si Dios te pide algo, es porque ya lo tienes. Y Dios nos dice aquí: no te entristezcas. En otras palabras, te está pidiendo algo que puedes hacer. Y tú dices: pero es que yo no me entristezco a propósito. Yo no planifico estar triste. Es más, ni siquiera quiero estar triste, pero la depresión me gana la batalla. ¿Por qué si no quiero estar deprimido, no pido estar deprimido, no planifico estar deprimido? ¿Por qué razón entonces la tristeza le gana a mi corazón? Es porque hemos estado siendo gobernados por un sistema que no nos alimenta del Cordero. Es porque nuestras fallas nos están dividiendo de Dios y la sangre no ha estado operando porque nosotros no la aplicamos. Es porque no hemos sido generosos de llevarle a Cristo a otros. Por esa razón la tristeza nos gana. Ahora, salimos de la tristeza cuando las tinieblas no tienen nada en nosotros. Cuando el espíritu de tristeza y de depresión viene a tocar tu puerta, va a ver la sangre y dice: no puedo entrar, no tengo acceso, no puedo tocarlo. Eso es lo que pasa. Cuando eres generoso, activas bendición. Ahora, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Estamos débiles y cansados, no vigorosos, porque hemos dejado escapar de nuestro corazón el gozo del Señor. Y tú dirás: sí, pero es que suena fácil. Yo no quiero levantarme por la mañana triste.
por todo lo que me ha pasado. ¿Cómo hago yo para estar alegre? No puedo fingir la alegría. No puedes fingir la alegría, pero sí puedes empezar a alimentarte correctamente y empezar a escuchar lo que viene de Cristo, empezar a aplicar la sangre del Cordero, empezar a meterte con el Señor, empezar a orar genuinamente, empezar a consumir de lo que Cristo te ofrece y dejar de consumir el chisme y dejar de consumir los malos ejemplos y dejar de consumir las malas conversaciones porque corrompen las buenas costumbres. Y si consumes de Cristo, te vas a dar cuenta que sí puedes dejar la tristeza, que sí está bajo tu poder renunciar a la tristeza, porque Dios te dio ese poder. Si no, no te pide que lo hagas. Dice: no te entristezcas, porque tienes la capacidad de rechazar la tristeza del corazón, sino que te goces, porque el gozo, aquí está la clave. El gozo del Señor es tu fortaleza. Crea un ambiente donde consumas a Dios, donde te alimentes de Cristo. Crea un ambiente en tu casa donde puedas alimentarte correctamente. Crea un ambiente en tu trabajo, desde el primer momento en que te levantas, en tu mente, en tu corazón, alaba al Señor, adora a Jesús, porque será un gran día, un día lleno de noticias, un día de gozo, un día de victoria, un día donde el enemigo va a venir a tocarte, pero también donde el enemigo va a tener que huir. Por un camino viene y por siete tiene que huir. Eso es lo que dice la palabra. Porque si viene por un solo camino, ¿cómo va a huir por siete? ¿De dónde salen los otros seis caminos? El Señor es experto, mi hermano, abriendo caminos donde no los hay, para que huyan como cobardes todos los que se levantan contra ti. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El Señor es experto abriendo caminos donde no lo hay, porque donde tú no ves esperanza, donde tú no ves salida, ahí justamente es donde Dios se glorifica. Mira, Moisés abrió un camino donde no lo había, porque sabía dónde estaba su fortaleza. Señor, me siento débil, estoy cansado, pero vengo a clamar a ti. Allí encontró dirección, comiendo de Cristo. Y Dios le dijo, y lo alimentó con su palabra. Le dijo: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Comienza la conversación, comienza a comer de la palabra. Entonces levanta tu vara. ¡Taz! La obediencia. Él dice: es verdad, no puedo estar más afligido, no puedo estar más triste. Decidió no estar más triste. Agarró su vara, levanta la vara y el mar se abre en dos y pasa todo el pueblo de Israel como por tierra seca. Cuando los enemigos quisieron hacer lo mismo, porque creen que tiene el mismo poder de Dios, la misma influencia de Dios, que pueden lograr las mismas cosas que Dios, todos quedaron ahogados, murieron, les llegó su final. Ese es el final del enemigo cuando intenta retar a Dios y a los que creen. Siempre se van a ahogar. Tu prueba se va a ahogar, tu necesidad se va a ahogar en el mar, tu necesidad se va a perder en el camino en que Dios te abrió para que veas su grandeza. Entonces, que el gozo del Señor gobierne tu corazón, que el gozo del Señor gobierne tu mente, que el gozo del Señor gobierne tus palabras. Ay, que no hay gasolina, que no tengo cómo ir a la iglesia. Pero hoy no tienes y mañana vas a tener. Pero es que no se me da el negocio. Hoy no se te dio, pero que te vas a morir hoy. No, lo más seguro es que mañana amanezca. Ojalá Dios quiera. Dios quiere, hermano. Créele. ¿Tú crees que no hemos tenido necesidad, mi esposa, mi familia y yo? Muchas veces. Muchas veces nos hemos quedado sin recursos. Muchas veces nos hemos quedado solos, cuando los más cercanos nos han dado la espalda. Muchas veces hemos sentido que ya no tenemos el control de las cosas, que no tenemos salida. Pero ¿sabes qué aprendimos? Y que determinamos consumir siempre lo correcto, alimentarnos de Cristo. Que la sangre nunca
nunca se aleje de nosotros ni nosotros de ella. Compartir a Cristo. O algún día usted ha visto, no, el pastor faltó el domingo, la pastora faltó el domingo porque es que de verdad están muy mal y dijeron que no querían hacer la reunión el día domingo. Y llevamos 5 años haciendo reuniones. No hay un solo domingo interrumpido. Ah, porque en los 5 años el pastor no ha enfrentado problemas. No es eso. No es eso. Es que en 5 años no hemos dejado de alimentar generosamente al que no se preparó para comer del cordero. Hemos determinado no entristecernos porque entendimos el secreto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entendimos el secreto. El gozo del Señor nos lleva del cansancio al vigor. Ese es nuestro secreto. Determina hoy no seguir siendo el que va a una reunión para calmar la sed que le dejó el camino. Solamente hay razones más poderosas todavía para acercarte a Jesús. ¿Cuál es el secreto para no desistir? Me preguntaba una vez una persona. ¿Cuál es el secreto para mantener el fuego siempre? Yo le decía, no siempre sientes el fuego de Dios arder. No es esa la forma. Pero con fuego o sin fuego, tú puedes estar pegado a Cristo. Con pasión o sin pasión, porque es un asunto de decisión. Puedes estar muriéndote de la necesidad, o puedes estar en el momento más glorioso, en la cúspide de tu vida. Eso no tendría por qué gobernar nuestras decisiones. Nuestro Señor no son las presiones. Nuestro Señor es Cristo. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. De su boca salió. Come más de Cristo. Confía en el poder de su sangre. Sé generoso y comparte a Cristo sin parar. Donde quiera que vayas, deja a Cristo en alto. Donde quiera que vayas, muestra quién es Cristo y quién eres tú en Cristo. Entonces tendrás el poder para no entristecerte. Entonces el gozo del Señor será tu fortaleza y la necesitas para lo que viene. ¿Qué es lo que viene, pastor? Una tremenda bendición. Por supuesto, ese es nuestro final. Todos vamos en la dirección correcta. Siempre que vayamos con Cristo, vamos en aumento, vamos hacia arriba. Pero de lo que te estoy hablando es de las sorpresas del camino que no son agradables. Si te encuentras con algo que no agrada, que no es agradable, que tu corazón esté lleno de gozo. ¿Sabes que no era nada agradable? La cruz. Y dice la palabra que Jesús, con el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz. De ahora en adelante, que tú, con el gozo puesto delante, puedas enfrentar cada día y cada noche que te queda por vivir. Nunca saldrás derrotado, porque su fortaleza te eleva sobre cualquier adversario. Quiero orar por ti. Padre, gracias por tu palabra. Tú nos enseñas que el secreto de ser fuertes se esconde en tener tu gozo en nuestro corazón, y la forma de tener tu gozo en nuestro corazón es comiendo de ti, es alimentándonos de ti, es creyendo en el poder de tu sangre.
Es aplicando tu sangre, Señor. Es siendo generoso y compartiendo lo que hemos recibido de ti con otros. Es no negando nuestra fe, no negando el alimento a quien lo esté necesitando. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas, perdónanos como hoy decidimos ser generosos y perdonar, Señor, a los que nos ofenden. Ayúdanos a salir adelante. Ayúdanos a alimentarnos de ti. Danos el pan de cada día, Señor. Aliméntanos, Dios. Queremos comer de ti, exponernos a lo que tú nos ofreces y no a lo que nos ofrece el mundo. Quiero alimentarme más de ti, Jesús, a partir de hoy. Quiero comer de ti, de tu palabra, de tu presencia. Que tu sangre cubra nuestras vidas hoy. Perdona nuestros pecados. Tu palabra nos enseña, Señor.